Rodin, buenas tardes. Un concepto de Atlético Bucaramanga, equipo al que enfrentan este domingo en el Atanasio. Buenas tardes. Sé que es un equipo muy combativo, les gusta correr mucho, sabemos que vienen de perder, entonces nosotros también venimos de perder, pero sé que venimos trabajando bien. Va a ser un partido muy, muy lindo, donde vamos a seguir mostrando el trabajo que se ha venido trabajando con los profesores. Y sé que con este nuevo concepto vamos a hacer cosas muy grandes. Buenas tardes, Rodin. La victoria de ayer en Copa reconforta para seguir en lo que viene en Liga. Sí, buenas tardes. Sé que empezamos mal en Liga. Gloria a Dios, ayer pudimos sacar un buen resultado. Es un plus más para este objetivo que nos hemos trazado de poder sacar los dos títulos en adelante y pues va a ser una linda oportunidad, ya sabiendo que venimos de ganar, ir más tranquilo en el partido contra Bucaramanga. Rodin, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Por acá. Ay, qué pena. Rodin, hablar particularmente de eso que le pide el profesor Lillo cuando él se refiere a tener un equipo muy explosivo por las bandas, usted que es un hombre de velocidad, que le aporta también a la potencia del equipo, ¿cómo se ha venido acoplando a ese concepto? Y si así como lo vimos en su momento con el profe Rueda, también lo vamos a ver posicionándose una titular en Atlético Nacional con el profe Lillo. Sí, el concepto que vienen dándonos los profesores son muy buenos, donde tenemos mucha posesión, donde el objetivo de nosotros es tener a los equipos en campo de ellos, manejar mucho el balón y en final de cuarto de la cancha explotar con la velocidad y las buenas movilidades. Rodin, buenas tardes. Háblenos un poquito del acoplamiento que han tenido con el profesor Juan Manuel Lillo y si esa victoria de ayer de algún modo baja un poco las cargas y la presión que podía haber por la derrota inicial. Sí, sé que por el partido que perdimos en Bogotá, muchas personas no creen en este proyecto. Sé que los profesores tienen pocos días de trabajo y nosotros hemos venido acoplándonos a lo que ellos quieren. Sé que son proyectos muy buenos, donde el equipo hasta el momento ha mostrado buen juego. Ayer se mostró y pudimos sacar la victoria adelante. ¿Cómo es el trabajo por la zona derecha, por la raya? Porque por momentos en Bogotá vimos que Bocanegra hacía como una diagonal hacia adentro y el carrilero se quedaba pegado en la raya, abriendo la cancha permanentemente. Hablo de la zona derecha, por eso nombro a Bocanegra, en ese nuevo estilo de Lillo. ¿Usted tiene que estar pegado en la raya, no puede tirar ninguna diagonal o siempre tiene que estar allá abriendo la cancha? No, eso ya es cuestión del jugador, donde vea el movimiento o vea la posibilidad de tirar una diagonal y quedar frente a arco. Pero lo más importante es tener fijo el lateral, buscar amplitud donde los compañeros por dentro tengan más espacio y puedan circular mejor el balón. Gracias. Dios los bendiga. Gracias.